Buena mesa del colesterol, doña Gontrodo, los nagos, Sumaes, gastronómico, y todas aquellas personas, familiares y amigos, que hoy los acompañáis. Nos acompaña también. El desarme también. ¿Cómo? El desarme también. ¿El desarme? El desarme. El desarme. Sí, porque nos van a desarmar. Perdón, pues es que no estaba apuntado lo que me dieron. Además está ahí. Y también nos acompaña hoy en esta celebración eucarística, pues Vicente, gran amigo, sacerdote, compañero de tantas cosas, que es el párroco de Santa María de Piedras Blancas de Castrillón, y su unidad pastoral, y también es el arcipreste de nuestra niña de Avilés. Hermanos, antes de celebrar los sagrados misterios, siempre que lo comenzamos, nos ponemos en la presencia de Dios, pidiendo perdón de nuestros pecados. Salud y tengo enfermedad. Estoy
pidiendo un trabajo, resulta que no lo encuentro. Estoy pidiendo paz en mi familia, resulta que cada vez estamos peor. Dios escucha siempre. Pero a veces tenemos también que aceptar en nuestra vida los caminos que se nos van proponiendo. Pero en esos caminos, aunque no nos gusten, allí está Jesús de Nazaret, como buen guerrero nuestro, llevando sobre sus hombros tu cruz y la mía, y ayudándonos a seguir caminando. No perdáis la fe, que Dios está ahí, que tarde o temprano nos escucha, como aquel juez, por nuestra insistencia. Cuando pedimos Dios en su corazón, va inundando su corazón, como digo, de nuestras plegarias. Pedidle, sobre todo, paz, paz en vuestro corazón. Mirad que viene aquí a Covadonga, cuando sale de ella, sale de distinta manera siempre. Sales con paz. Sales con un gozo de dentro interior que nadie puede describir. Sales animado para seguir caminando, incluso por esos mares procelosos, por esos mares difíciles, por esos mares que a veces tienen sus cavernas. Pero quien sale de aquí, inflamado su corazón de esa paz de Dios y de ese amor de una madre que se llama María, puede seguir caminando. Camina sin duda. Ese es mi deseo para todos los que celebráis la Santa Misa en este emblemático lugar. Que la santidad de Covadonga os siga bendiciendo, os siga acompañando y que siempre sea para vosotros esa asidera donde cogerse, esa madre que nos escucha, esa madre que no nos deja.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Con su Espíritu. El Señor, Creador del cielo y de la tierra, que en todas partes manifiesta su gloria y su bondad, encomienda a su Iglesia la bendición de las ofrendas del pueblo cristiano, por humildes que sean, para que todos los que los usen piadosamente, invocando el nombre de la Santísima Virgen, se sientan atraídos hacia los bienes del cielo y bendigan a Dios, el único que hace maravillas y siempre admirable en sus santos. Santina de Covadonga, tú brillas en la altura más bella que el sol, y nos muestras a Jesús, bendito fruto de tu vientre, como hogar acogedor. Sabiéndonos pobres en nuestra vida, te pedimos nos ayudes a tomar por guía el Evangelio, animados por el gozo de la resurrección. Reina de nuestra montaña, aviva en nosotros una entrega generosa, que se haga caridad ardiente como expresión sincera de fraterno amor. Así los hijos de esta Iglesia que peregrinan a Asturias serán para ti corona de bendición, y nuestra tierra se llenará de la alegría del Señor. Madre de Cristo, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte, para poder participar en el banquete del Hijo de tu amor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora grupo tras grupo, después de unas palabras que se van a decir ahora, ya vais haciendo la sofrenda. Por primera vez, las cofradías que componen la Federación Asturiana de Cofradías Enogastronómicas de Pastur, nos acercamos a la Santa Cueva para rendir y homenaje y presentar nuestros respetos a la Santina. Cada cofradía presente va a hacer entrega de su producto representativo, y nos gustaría que el abad de Covadonga nos diera su bendición. Al final lo haré así. Entonces vamos a empezar ya por la primera cofradía para presentar la que sea. Vais diciendo, os acercáis uno aquí de cada cofradía y decís vuestro nombre para no equivocarme. Buenos días, amigos de los Lagos de la Foz del Brasil. De la Federación Asturiana de Cofradías Enogastronómicas, FECOASTUR. Cofradía del Colesterol. Cofradía Amigos del Queso de Ramoneo. Cofradía del Vino de Cangas, de Marbella. Cofradía Gastrónomos del Yemay. Cofradía del Desarte de Oviedo. Cofradía Buena de Sabrana. Estáis todas las cofradías, falta una. Buena cofradía de los Interactores de Asturias. Pues ahora le cantamos a nuestra madre, antes de despedirnos y de recibir la bendición, le cantamos el himno de la Santina. Bendita la reina de nuestra montaña, que tiene por trono la cuna de España, y brilla en la altura más bella que el sol. Es madre y de mil peregrinos
Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre mía de Covadonga, salvándonos y salvad a España. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Me entró un poco la risa, yo soy así. Bueno, estoy desahogo, no ya podéis imaginaros. Bien, bueno, pues, cuando rezamos esta ejaculatoria, la rezamos en el santuario todos los días, toda la vida. Madre mía de Covadonga, sálvanos y salva España. Hay gente, por eso me entra un poco de risa, vamos, de risa buena, ¿no?, que piensa, bueno, como las cosas están tan mal, dicen algunos, no sé qué más, está rezando por ello para que esté bien. No, vamos a ver. Esta oración la hizo el padre Poveda, San Pedro Poveda, que allí en esa casina que hay abajo, según bajáis aquí debajo de los leones, una casa rectangular, ahí fundó la institución teresiana de enseñanza. El padre Poveda estuvo aquí del año 1906 al 1913. Y cuando llegó aquí, quedó tan impresionado en el año 1906, que no había nada, estaba todo muy tranquilo, pues ya rezaba todos los días esta oración que nos regaló al santuario cuando era canónigo aquí esos 7 años. Madre mía de Covadonga, sálvanos y salva España. Don Emiliano de la Huerga, que era el gran abad del siglo XX aquí en Covadonga, le puso música y todos los días los escolanos del año la cantan. Es decir, que no tiene ninguna razón de ser nada más que, bueno, pedir por España, que siempre tenemos que hacerlo, por nuestra nación, para que le demos bien, nos queramos y que vivamos en paz y que haya trabajo. Pues un poco expresa esta oración eso, con lo cual no está de ahora. Tiene exactamente 112 años esta oración. ¿Sí? 112 años. Bueno, pues que paséis un feliz día de confraternidad, como antes decías, que es la primera vez que os juntáis todos, es una cosa muy guapa. Una madre siempre une a los hijos, a todos, desde el más trasto al más santo. Bueno, pues aquí hay ningún trasto, pero quiero decir que os une a todos en un mismo momento y con una misma fiesta. El Señor esté con vosotros y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, pues que paséis un feliz día. Podéis marchar en paz. Gracias.